Está lloviendo bastante y se mira bien oscuro. Y se mira bien oscuro. Aparte de que se mira bien oscuro, está lloviendo y estamos en una tormenta ahorita de muchos días. Mira mi mamá, ahí está preparando. Caía y es que estaba grabando así como para el otro lado, pero está como se oscurece por la luz, está contra la luz y se oscurece y me miraba bien oscura. Nosotros vamos a hacer los tamalitos de elote y vamos a hacer este atol de elote, pero por ejemplo ahorita está lloviendo y no lo vamos a poder hacer afuera porque queríamos juntar fuego. Entonces lo vamos a poder hacer afuera y lo vamos a hacer adentro de la casa. Creo que lo vamos a hacer en el fogón. Yo tengo un fogón donde es como una estufa así y echa bastante fuego. Y lo vamos a hacer ahí el atol. Y creo que vamos a hacer los tamales con gas porque no podemos cocinar con leña por la lluvia. Ahí sí que saludos. Miren, allá está Florecita también. No, están ellos preparando lo del atol. Y no se escucha casi porque hay mucha lluvia. Pero si no grabamos, no van a ver la preparación. No se escucha. Ustedes nos van a ver en movimiento, pero no nos van a escuchar. Solo van a escuchar la lluvia. Y tengo los ojitos bien hinchados porque tengo un poquito de ojeras. Pero vamos a preparar eso. Están ya preparando lo del atol. O sea que eso se tiene que colar. Por este lado ya está ir. Bueno, ya pusimos a hervir la leche. Los tamalitos también llevan azúcar, ¿va? Porque ya está probado. No, no queremos ni dulce, ni que quede muy dulce. Se mira bien blanquito.
bien bonita. Sí, ya, espérate. Que lo pruebe mi mamá a ver si está bueno de azúcar. Ahí van a preparar el rico atol de elote, miren. Le van a echar canela, le van a echar leche. Y va a quedar muy rico. Mi abuelita, la bolsita de canela, va a quedar mejor mañana. ¿Esa no las trajo? ¿Ah? Esas las compramos. Ah, pero aquí las compramos. Ajá. Con el mandenete, ¿verdad? Sí, ajá, pero esas son de aquí de Guatemala. Ajá, pero lo que te quiero decir es que las compraron cuando vino. Ah, sí. Te ensuciases, ya ves que por eso se usa adelantar, mira, yo cargo mi adelantar y ni he hecho casi nada. Ay, y no. La tormenta que como nos ha dejado, pues no nos ha dejado grabar. No, porque no, mucho ruido y se nos metió el agua, ¿verdad? En todo el corredor. Miren, ahí está lleno de agua el corredor. Bueno, ahorita hay un desmadre porque se vino la tormenta y nos tocó que de entrar las cosas. Entonces, como esos canales, bueno, no son canales, son unas láminas, están muy mal. Entonces, vamos a arreglar ahí porque vamos a poner un tubo para que se vaya el agua hasta la calle. Porque por eso es que se nos mete el agua, ¿ve? Miren, todo lleno de agua está aquí, ¿ve? ¡Ay, me mojé! Bueno, entonces ahorita Florecita va a agregarle la margarina para hacer los ricos tamales de elote. Ya está derretida. Lo bueno que vos no tenés necesidad de vivir a la orilla de un lago porque lo tenés aquí, ¿va, Flor? Sí, todo está cerca. El mejor lago. Vamos a hacer unos tamales y yo quiero unos tazcales y se podemos poner el comal en el fogón y hacemos unos tazcales. Sí. Sí. Lo que hay que conseguir las... Esas se hacen con... ¿Cómo se llama esa cosa? Las... hojas de plátano. Échale toda la canela. ¿Cómo haces bastante? La canela es la que le da el sabor. Y es que se devuelve, trae bastante canela, ¿no creas? Sí, trae bastante. Mirá, ¿cómo sí. quedó ahí? Sí. Chao. Y le vas a echar leche condensada, ¿va? Sí. Echar azúcar. Se le agrega queso, pero no compramos queso. Igual como está estado lloviendo. Se quesó también. Ay, Dios. Ay, no. Lo vaya. Bueno, por ahí está Florecita intentando abrir la lata de leche condensada y lo bueno que tiene buena ayuda. Como casi no sé usar esto. Sí, tengo que... No, yo estoy mal a la vez. Ay, todo si no le hago corredor. ¿Ahí? Ahí dame, porque ya no... Yo dije que lo habías abierto. ¿Qué? Con fuerza de macho. Ajá. Yo tengo fuerza de macho. Mira. De macho. Mamita. Es la práctica también, como es práctica, en cambio yo. No, fuerza de macho alfa. Vamos a echar la leche. Lleva unos granitos de sal también. Unos granitos de sal. Yo no sé por qué soy solo risa. A veces. Casi la mayoría, ¿no? Casi la mayoría. Sí, antes estaba más amargada, ahora ya no. Pero sabes que lo que me cae mal, le quedó mal a la gripe. A mí me encanta cuando le echan de esta la gran escala. La consolida. Te voy a echar el otro. ¿Va? Me encanta a mí la leche condensada, qué rico. Señora vaca. Qué bonito se mira los colores aquí. Sí, ¿quiere más margarina? ¿Eran cuántas? Cinco margarinas y esto que está bien. ¿No te escuché? No. No sé cómo. No sé lo que es. Qué tormenta las que cayó ahorita, ¿va? Hasta sapos venían ahí. Ay, no. Tenemos un agua ya gratis. Me largo los cocos, porque ahí somos palos de cocos, ¿eh? Y no salía todo, por vos.
No le gusta el grano, ¿no? No. Es que lo que es del tamaño no tiene que quedar muy, ¿cómo se llama? Muy raro, porque no, tiene no. que quedar específico. Más de cuando está mal. Tiene que ser espeso, espeso. ¿No se tiene que hacer? ¿Te falta algo o no? No. Yo pienso que no. Dos botecitos de leche condensada. Las hay que probar. Es que yo no quiero estar mucho ahorita enfrente de cabras porque anda muy mal a la gente. Mira eso también. Bien. Dijo Daniel que le botaba los botes. Para chuparlos. Para chupar los botes. Entonces vamos a guardar. Hay que chupar los botes. ¿Qué tal está hablando y creo que va? Un poquito porque si no me voy a empachar, patrón. ¿Cómo? ¿Está bueno? No, yo te digo porque como está crudo, obviamente no está bueno. Pero de sabor sí. De sabor sí, ¿verdad? Sí. ¿Querías más margarina? No, va, echamos bastante. Está bien. La sí, que te quede ahí. Véngase para acá. Ve que está de chute. No sé si la canela le echo más. No, ahí está bien, ahí está ya bien. Tiene bastante sabor a canela. ¿Y azúcar? También. Vamos a hacer los tamalitos en el próximo video. No se lo pierdan y nos vemos. Adiós.